Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos con Lalo Fernández y su primo Enrique Fernández en otro video más para en el camino de la colombofilia. El día de hoy, pues bueno, habíamos escuchado mucho de ustedes, de los logros que has obtenido, Lalo. Sí nos gustaría que en este video te pudieras presentar con nosotros para que la gente que no te conoce en algún lado, que yo creo que no es tanta, pues bueno, sepa quién es Lalo Fernández. Bueno, soy Eduardo Fernández Olvera, soy de Zapopan, Jalisco, del centro de Zapopan, en una entidad colombófila muy, muy fuerte. Tengo 25 años de colombófilo, mi sobrino Enrique Fernández. También soy de aquí de Zapopan, tengo también 25 años viviendo esta pasión colombófila. Lo que sí me gustaría que me contaran o nos contaran aquí a los amigos que nos siguen en la página es cómo fue que ustedes se involucraron en la colombofilia. Bueno, mira, hace más de 25 años, estamos hablando de 35 años, 40 tal vez. Willy y yo ya en la primaria nos gustaban las palomas y teníamos palomas medio finas, no muy finas, pero estamos hablando de exageradamente de 42, 44 años y ya empezábamos a mezclarnos con las palomas. Posteriormente, ya en el 1995, cuando el papá de Enrique y Enrique vuelven a las palomas, pues nace de vuelta esa llama por las palomas y empezamos a volar igual en 1995. Empezamos a volar y bueno, empezando solamente la ruta de pichones de 1995 nos fue mal, pero brincamos a la competencia con los experimentados, con ahí, nos empieza a ir bien. Ganamos en 1997, 98 la Copa Federación que todavía se daba. Y todavía no era parte del equipo de Lalo y Willy. En aquel entonces empezamos Lalo y Willy. No, los dos primeros años no entró Willy, ya después nos acoplamos, después salió Willy, entra Lorenzo Gutiérrez, mi compa Lencho, que no está en el equipo de Santa María. También fue parte del equipo Carlos, Chita, que también está en el equipo de Santa María ahora. Y bueno, después, posteriormente, fue Enrique, hicimos un equipazo tremendo, tremendo. Somos una maquinita aceitada entre él y yo, estamos muy compaginados en las decisiones, en palomas, él las atiende, claro, él es el que le toca la chamba pesada, pero bueno, a la postre, ahorita en la actualidad, hemos obtenido unos logros muy, muy satisfactorios, muy sobresalientes, que gracias a primeramente a Dios, después las palomas y enseguida al equipo que hacemos aquí. Nosotros en la Ciudad de México, de hecho, ya habíamos escuchado hablar de ustedes, no teníamos el gusto, pero sí ya había sonado tú por allá, allá en la Ciudad de México, y para que suene allá en la Ciudad de México, pues sí es difícil porque de hecho la gente es un poco exigente y tiende a darle poco crédito a la gente, ¿no? Pero cuando hay tantos logros como los que han obtenido ustedes, pues es algo que suena, ¿no? Y mueve, ¿no? Pero también me gustaría saber, en el caso de Enrique, tú, Enrique, ¿por qué decidiste que la colombofilia iba a ser parte de tu vida y parte de esta pasión que nosotros llevamos muy dentro? Sí, fíjate que a mí me nació el gusto porque mi papá me llevaba a recibir con un compadre de él, a recibir las palomas y me nació ese gusanito de por qué las palomas regresaban a su casa soltándolas de una distancia demasiado lejos. Y le pedí a mi papá que me pusiera un palomarcito y me puse un palomarcito y llegaba de mi escuela y me la pasaba las horas arriba con las palomas. Y es un gran amor que les tengo, es mi pasión. No lo he dejado desde el 95 hasta la fecha. Y espero que Dios me siga dando este gusto de seguir teniéndolas. Y más con un equipo haciendo aquí al lado de mi tío. Bueno, fíjate que a nosotros la verdad es que estábamos platicando y nos da también mucho gusto ver a gente joven, ¿no? Nosotros venimos de la Ciudad de México y en la Ciudad de México realmente vemos poca gente joven. La mayoría son gente grande, ¿no? Y aquí llegar y ver que muchos jóvenes están interesados en esta pasión, pues bueno, es algo que también nos motiva, ¿no? Y más ganas de ir para un lado, para otro, conocer gente y gente que junto con nosotros tenemos este vínculo, ¿no? Con las palomas. Bueno, pero además de esto, Lalo, sí me gustaría que nos dijeras alguna paloma destacada o algunas palomas destacadas de tu línea,
de tu Palomar, alguna que nos quieras mencionar o algunas que nos quieras mira, hay varias, pero bueno, aquí Enrique me va a ayudar si me pasa algo. Hay varias palomas muy buenas, pero entre ellas te voy a nombrar el General, que es un palomo que ganó en 800 kilómetros, volando 20 entidades, 5.800 palomas. Volamos en contra Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, San Luis, Capilla. Y te estoy hablando que el palomo llegó con 45 minutos adelante de esas 5.800, aunque Zacatecas vuela 250 kilómetros menos. Entonces, esa es una de las satisfacciones más grandes que he tenido, ¿no? En como palomas. Otra paloma te puedo nombrar. ¿Cuál podemos nombrar? La tricampeona hermana de él, es una tricampeona hermana completa de él. Quedó segundo lugar en el derby del 2010. Es una paloma que cuando se volaban los derbis juntos toda la zona metropolitana y quedamos en segundo lugar. Ella es tricampeona, salió campeona en 450, y campeón, quedó campeona del Futurity y del club del CIS, que era un club muy muy fuerte. Y el último vuelo donde queda segunda, queda campeona en el Futurity, pero segundo del derby. Entonces es una paloma también que ve muchas, muchas satisfacciones. Otra de las palomas te puedo nombrar es que las palomas es como el plato de los chefs, de los cocineros. El último es el que más te sabe ese sabor, el que más te recuerda. Aunque ya hayas comido otros platos excelentes, pero el último es de los mejores. Ahora acabamos de ganar 900 kilómetros en el día con una paloma nieta y sobrina nieta por el otro lado del General, de ese mismo palomo que ganó 800, ahora 900, con una velocidad de 1234 metros por minuto. Entonces es otra de las satisfacciones que tenemos, porque yo en mis 25 años yo no había recibido en el día de 900 kilómetros, y para mí era una satisfacción. No importaba el primero, recibir en 900 en el día era algo extraordinario. Después salió el campeón, bueno, pues bendito Dios, ¿no? Esas tres palomas te puedo decir ahorita. Bueno, yo creo que sí sería importante que nos dijeras alguna clave. Clave para ser competitivo, porque tú eres una persona que, te digo, allá en la Ciudad de México hemos escuchado de ti, y bueno, llegamos aquí a Guadalajara, vemos que el nivel competitivo es muy alto, y esa, por ejemplo, esa tricampeona, esas palomas que tú mencionaste, no le ganaron a 100 palomas, no le ganaron a 200 palomas, ¿no? Le ganaron a un buen número, más o menos, ¿recuerdas? ¿Con cuántas palomas ganaron? Sí. Sí, mira, bueno, el General ganó contra 5.700 palomas. Una hermana del General que voló Enrique, que le obsequió Enrique, hermana completa de esas, quedó campeona y tercer lugar contra 19.000 y tantas palomas. La paloma cuando ganó, la hermana de él, cuando ganó, compitieron 18.000 y tantas palomas. O sea, han sido, y en ese quedó también tercero interclub y campeona en el club. Entonces, han sido con algunas con una cantidad muy altas. Aquí es la que acaba de ganar 900. En el club ya 900 kilómetros ganó con 280, uh-huh. y a nivel metropolitano contra 800. 760. Entonces, ya por la distancia, pero claro, sigue siendo una, para mí, una muy buena cantidad. Aparte, no es la cantidad de palomos, es la cantidad de palomeros con las que competimos, con las que empezamos, que estamos hablando que en la Unión volaron 300 y tantos palomeros, o 280. 350. Y 8.000 palomas. Entonces, esa es la cantidad de palomeros. Mira, te pregunto eso porque si nosotros hablamos de campeón, de campeón, sí es importante que sepa la gente de qué estamos hablando, de cuál es el nivel de competencia que hay en Guadalajara, que no estás ganándole contra 100 de palomas, 20 competidores. O sea, que vean que la competencia aquí en Guadalajara es muy competitiva y aparte es muy alta. El nivel es muy alto. Yo he estado viendo, por ejemplo, tú tienes aquí a tu equipo y hay gente que tiene hasta más gente en equipos y es difícil. Bueno, ¿cuál tú crees que deba de ser la clave principal para ser competitivo? Mira, yo creo que hay, esto va para la gente que es muy profesional, que es novata o que está intermedio. Yo creo que voy a dar una respuesta. O sea, si tú estás en una entidad donde no hay mucha competencia, donde son 6, 7 competidores, arrima buenas palomas
Arrima Buenas Palomas, baja de internet ahorita los productos que son buenos para palomas y por medio de la comunicación que tenemos ahorita por las redes sociales, creo que se puede hacer de un sistemita adecuado para que compita. Eso es para los de abajo. Para los de intermedio, los que no pueden hacer un equipo consultador particular con una persona que esté 100% como está Enrique de planta, que no tienen para el veterinario, voy a hablar para ellos. Igual, primeramente Dios, luego una buena descendencia de palomas ganadoras, porque te digo, todo mundo tiene buenas palomas porque sí las tiene, pero también hay mucha gente que tú le dices de palomas y tiene el hermano, el tío, el campeón, el hijo de la paloma del que ganó, pero no es cierto. Entonces debes de arrimarte con gente que esté ganando para que de ahí empiezas a hacer una buena línea. Para los meros meros, para los que quieren irse a las grandes ligas, competir con gente como ahorita los monstruos que son Palomar Santa María, que admiro y que respeto como equipo, como Palomar y como personas, no se diga, son unos tipazos, todo el equipo, mis respetos. Debes de competir, en primer lugar, buscar tu media naranja, buscar tu caddy, es esa persona que te va a decir, a ver, voy a tirarle aquí este golpe, eres de no, aquí el aire está fuerte, debes de decirle no, bájale en este, aunque tú eres el que traes el palo para pegarle, tienes que leer cómo viene el vuelo, cómo viene la paloma, a dónde vamos, si esperas un vuelo de 1600 o esperas un vuelo de 1100, entonces mañana cómo está, ahorita te da todo internet, sabes que mañana va a estar con aire en contra y con aire de lado, y yo creo que hay que dar un poquito de comida porque van a venir remándole duro, entonces eso es lo que es el equipo ahorita en la actualidad para las grandes ligas, y si no tienes, si tú eres de las grandes ligas, si tienes el dinero para poder aportar palomas, para poder poner quién les barra, para poder poner quién les dé carretera, no te va a alcanzar, tienes que hacer un equipo que sea tu media naranja, para que puedas compaginarte y pueda funcionar esto. Si no lo tienes, no va a funcionar desde mi punto de vista. Para obtener buenos logros. Para obtener buenos logros. Muy bien. Sí. Bueno, esto que tú nos acabas de mencionar, pues bueno, a mí me parece muy interesante. Yo sé que tal vez no lo acabamos de ver, pero sí podría ser a grosso modo que nos expliques cuáles han sido tus logros en la colombopilia primero, y después que nos menciones para ti cuáles son los más importantes. Sé que desde que yo gano el primer lugar en el primer torneo, pues puede ser muy importante para mí, ¿no? Pero tal vez para ti pueden ser otros. Entonces, pues cuéntanos, ¿no? ¿Cuáles para ti? Ok, los primeros logros. Los primeros logros, bendito Dios, serán desde el 1996, donde empiezo a hacer mi base de mi línea con una paloma que gana de San Jerónimo, que son 190 kilómetros. 220. A 220 kilómetros, es una paloma que antes se usaba de que como estuviera se soltara. No había de que, espérate, que vemos la paloma. No, estaba lloviendo, estaba, suéltela. Y el domingo de 220 kilómetros ganamos mi primera campeona a las 7:15, 7:17 de la noche, lloviendo, la paloma llegó. Eso es uno de mis primeros logros inolvidables que los tengo muy clavados. Los recientes son extraordinarios, porque lo que me acabas de decir hace ratito, sí. Nómbranos la cantidad y te voy a nombrar la cantidad. Vamos a empezar con esto. Mira, este es un logro que aquí en Guadalajara puedo decirte con orgullo y sin ofender a nadie, que es a nivel nacional, con la cantidad de palomas que estamos hablando, ganamos velocidad, medio fondo, fondo y gran fondo. Ganamos a nivel nacional, compitiendo, no sé, aquí éramos 450 competidores. Yo creo que sí. Y bueno, pues a nivel México, se dio este logro. Ese es uno de los logros que son muy importantes para Palomar. Otro de los logros es el que tengo aquí, si gustas verlo. Mira, este logro es algo que... Ya. Este logro es un logro del 1 al... Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero nosotros metemos del 1 al 5 contra 12,500 palomas. Que ese sigue el récord todavía impuesto que estuvimos nosotros a punto de quebrarlo el año pasado. En el 17. Pero metimos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomás se nos fue el primero. Y bendito Dios, era una paloma que traía sangre de aquí. 50% de sangre de aquí del palomar.
Pero este logro todavía sigue vigente, con 12.500 palomas del 1 al 5 y 7. Esos son dos logros. Otro de los logros muy, muy, muy satisfactorios para mí, bueno, pues ya te lo había nombrado, esto todo pertenece al general. El general gana contra 5.700 palomas, aparte es un palomo que viene muy checado, queda palomo as en contra, aquí mira, palomo as con 634 competidores, 17 clubes, 16.700 palomas y queda en el 10. Es un palomo que fue muy, muy checado, aparte tiene muchos logros, ese es otro de los terceros logros muy, muy sonados. Y otro que acaba de ser en 2017, que está con las dos asociaciones ahora que se dividieron, si puedes ver la cantidad de palomas, mira, aquí ganamos el medio fondo metropolitano en una asociación, contra, aquí dice 38.456 palomas. Y acá lo ganamos en la Unión también. Aquí fue con un equipo de 38 palomas. Y aquí sí traíamos 100 palomas. Y aquí fueron 14.239. O sea, si te fijas, es una barbaridad de palomas con las que competimos. O sea, y se nos acaba de dar esos logros compitiendo con los grandes, de las grandes ligas, ahorita con esos equipos tan grandes que se dan, ¿no? Muy bien. Oye, mira, también sería importante para nosotros que nos enseñes tu lidia. Yo sé que te traes la lidia. ¿No? ¿Quieres hablar de lidia? No. Es que nomás se van a nombrar cuatro logros. Hay más. Me cansaría decirte, mira, aquí todos estos son de logros del 1 al 9, del 1 al 6, del 1 al 7. O sea, contra muchas palomas, pero no alcanzaríamos. Pero sí te quiero mostrar unas líneas. Vamos, pásame, por favor. Oye, ¿por qué no se pongo? ¿Ese es tu palomar de reproducción? Mira, este es mi palomar de reproducción. Aquí tenemos hembras, ahorita que no están quedando aquí machos, pero aquí seguimos trabajando la consanguinidad que he trabajado desde hace 23 años. Tengo 25, pero la empecé a trabajar 2 años después, cuando ya empecé a ver logros, y ahorita te puedo decir. Aquí está el campeón nacional del 2010 con su hija campeona de 900, su nieta es nieta y sobrina nieta por el otro lado, o sea, viene en consanguinidad con él, y ahorita ya la metí con su abuelo, esa es nuestra línea que estamos trabajando. Pero, ¿cómo le desarrollaste esta línea? Ok, porque ya es una línea que tú desarrollaste, o sea, que tú fuiste armando y que tiene ciertas características, por lo que yo sé. Sí, las tiene. ¿Cómo desarrollaste esa línea? Mira, esta línea se da porque nos hicimos de un palomo muy bueno, que venía con descendencia de los Quemales, de Mauricio Quemal, que viene aquí primeramente de con Feliciano López, a su vez viene de con Ángeles Nieto, y Ángeles Nieto tenía muy, muy, una relación muy, muy cercana con Mauricio, con don Mauricio. Entonces, de ahí viene este palomo, pero le meto tres palomas, le meto una Persson, le meto una Sanchis, y otra de la misma línea que más. De ahí hago la línea, pero no sobre las palomas, porque aparte que las palomas ya me había dado 5 campeones, la otra dio bicampeón, eran palomas muy buenas. Y yo lo que le seguía al animal, todo lo que iba saliendo campeón, se lo regresaba al macho. Lo que salía campeón, todo lo su primera hija campeona de este animal que te digo era la que gana a las 7 y feria, era su hija. Entonces esa se la regresó al animal. La línea se ha hecho a base de la sangre de ellos, pero con palomos ganadores, con campeones o bicampeones, tricampeona. O sea, eso es lo que se ha hecho la base. Así es como tú desarrollaste tu línea. Así es como se desarrolló una línea que gracias a Dios logramos hacer unas características y te puedo decir que con mucho orgullo, Palomar es como Santa María, como los hermanos Castañeda tienen de nuestra línea y les han dado resultados aceptables porque ellos también tienen muy buenos. ¿Sí me entiendes? Entonces, mis respetos para los dos palomares. Pero creo que para que entren a un palomar de esa calidad y estén dando, necesitan tener mucha, mucha sangre ganadora. Sí, porque ellos lo que meten es, buscan lo mejor. O sea, yo lo que he visto y lo que he escuchado, ellos no buscan la paloma que les contaron una historia. Así o sea, es. Ellos buscan líneas ganadoras, sí, y son las que incorporan.
Y bueno, si tienen de tu lidia, es porque es una lidia ganadora. Aquí está la vuestra, y bueno, por algo los tienen de ellos. No creo que los tengan de adorno. No, y es porque los han funcionado, y aparte porque siempre les he estado agradecido porque son muy transparentes. Ellos no se quedan con que se guardan de qué es la línea. Entonces, cuando han obtenido logros, lo dicen. Entonces, bueno, eso para mí ha sido como para ti que lo hemos platicado. Es un motivo tan grande que alguien de ellos nombre que ha ganado con algo de, que traiga poquita sangre o mucha, pero algo de sangre de aquí, ¿no? Veces el 50, veces el 25, veces el 60, ya ellos lo saben, pero al final de cuentas han aportado a esos logros con Palomares no reconocidos. Algo que me llama la atención es que, aparte de que son personas muy competitivas, las que han adquirido tu lidia, pues bueno, podríamos decir que también son excelentes personas, porque muchas veces en el medio se oculta, ¿no? Yo te compré el palomo, pero ganó. ¿Y con qué ganaste, Boy? Ah, no, pues gané con un fabric que yo tenía. Y no acepto que fue con tu paloma. Bueno, eso me da gusto también de que la gente sea transparente para esto. Pero también algo que nos llamó mucho la atención fue el... Tú a tu lidia le pusiste el gran, gran. O sea, la lidia es gran, gran. ¿Por qué? Es algo curioso. La lidia antes, ya decía, hace 25 años mandé a hacer mis pedigrees muy personalizados, que ahora la gente me los pide y me da gusto. Oye, y gente que yo considero muy profesionales y aún así me piden su pedido, entonces me da un orgullo. Y yo le ponía a Eduardo Fernández Olvera, pero a raíz del 2010, cuando gana el general, cuando vinieron y me entrevistaron, entonces, oye, Lalo, muéstranos el palomo. Sí, mira, aquí te muestro el gran campeón, lo nombré como 3 veces seguidas, el gran campeón. Era tanta mi euforia, mi gusto, claro, que no ponía ni atención en lo que estaba diciendo. Hasta cuando vio el video, veo que repito mucho, gran. Entonces, llegaba yo al club con los amigos, y el gran, era hasta con mi familia a veces llegaba, y el gran. Y es como nace. Yo le regalo una paloma al que la hace campeona, y es una paloma que ha dado tremendo. Esa paloma hace unas palomas que en cantidad ha dado, no sé, muchas campeones, muchos, estamos hablando de muchos, no sé, 8, 10, no sé, 12, no sé, ¿verdad? Y hermana del general completa, ¿no? Y de ahí viene el gran, la paloma de él, le decían la gran, y de ahí es donde decido los gran de Lalo Fernández, ¿no? Y los conocen así, ya creo que está más pegajoso, todo vino sí, por una chascarrilla ahí, y así es como viene lo de los gran. Muy bien, oye, también por lo que tú me has dicho, manejas una lidia. Para nosotros llevar a cabo una lidia, se maneja con sanguinidad. ¿Tú cómo llevas a cabo esa consanguinidad? Mira, deja de decirte, yo tengo una persona, tengo muchos amigos y muchas personas, pero hay una en la colombofilia que la considero una persona que está en un doctorado, no es un profesional, es un doctorado. Cleofas Casillas, para mí, con todo respeto, sí, sin ofender a nadie, para mí, voy a hablar por mí. Hace muchos años, vino los padres de estos de los que te estoy hablando, de ellos, nos dijo: oye, Lalo, ¿dónde están los padres? Le enseñó unos pichones. Y cuando le enseñó los pichones, quiso ver los padres porque decía que eran extraordinarios. Que estamos hablando de los abuelos del general, de hermanos del general, tiene 7 campeones, para que me entiendas. Nos descubrió esa pareja. Ahora que vino, o reciente, dice lo mismo, pero le dice: Lalo, ahora tienes mucho. Ahora tienes una línea, ya no es una pareja dos. Ahora ya es una línea, dice. Y bueno, tienes una línea que te da híbridos y es consanguínea. Entonces, para que una persona a mí me diga eso, sobre todo que yo la admiro tanto, es como yo hacer un examen y voy a arreglar eso que me dijera, estás aprobado. ¿Cómo viene esta línea? Aquí es donde yo no hice una línea por seguir un palomo. Yo te lo vuelvo a repetir, yo hice una línea porque lo que salía bueno, yo tenía 40 parejas, era mi tope, no había más. Si yo entraba 41, sacaba un animal. Y como Dios, bendito Dios, nos ocurrió sacar muchos campeones, entonces entraban campeones y yo tenía que sacar a las mamás de esos campeones. Tenía que sacarlas porque no había cupo. Yo ya estaba consciente de que yo no podía volar más de 90 palomos. Yo no volaba más de 90 palomos, era mi tope. No volaba más de 90 palomos y no tenía más de 40 parejas, pero a 36 les sacaba por si una no fallaba, por si se moría, por si no ponía.
es por eso que fui cerrándome entre tíos, hermanos, sobrinos, y fui dejándolo. Entonces tenía que juntar lo mío con lo mío, porque ya no podía sacar palomos que eran campeones y habían dado aparte 2, 3, 4 diplomas más, no podía hacer eso. Es por eso que cuando mi línea se hace a base de ganadores. Si tú ves un pedigrí mío, vienen con el tío campeón, el abuelo campeón, esa es la base que nos da. Ahora que entra Enrique conmigo, que vino a quitarme chamba en todos los aspectos, en todo, en modo de, a ver, Enrique, los pedigrís, él se avienta, esculca los pedigrís, los esculca hasta donde más se pueda, y tenemos pedigrís de nuestras palomas, de lo que han hecho ellas, lo que han dado sus hijos. Pero ahora que llegó Enrique, ahora me extendí un poquito más, ahora sí ya pude hacer, te puedo decir que en el general tengo 32 hijos, ¿cuántos tenemos? 30, 30 en este momento. Yo creo que sí, 32, 35. 32, 35, entonces mi familia está compuesta por los gran en un 90%. Así es como lo hacemos la línea de los gran. Pero... tú me estabas comentando que tus palomas, como Lidia, tenían algunas características. Sí, sí las tienes, muy marcadas. ¿Tú, nos la podrías sellar y mostrarlo a la cámara? ¿Dónde están 17? Ok, mira, este es hermano general. Este animal es hermano general completo. Y esta, eso, trae tanta consanguinidad. Esta paloma es hija de un hijo con la mamá del general. Ajá. Esta paloma, o sea que viene siendo nieta y media hermana, no, sobrina y media hermana del 17. Ella sí. Y es hija de una hermana del 17. O sea, trae es mucha consanguinidad. Entonces está muy cerrada. Y esto lo hacemos para nuestra línea, para dejar para nuestra línea. Estas parejas, aquí ya te habían mostrado al general con su nieta y su sobrina nieta. Entonces, va a sacar la paloma y para ver las características de los animales. Muéstrala ahí. Sí, que la muestre en la cámara y ya le puedes decir las características. Por favor. Mira, muéstrale la cabecita. Es una paloma cuadradita de su cabecita, muy, muy, muy marcada. Desnarizadas. Ojo claro. Sus alas, muéstrale sus alas. Sus muy delgadas, sus últimas alas. Son sus plumas, sus tres plumas. Muy, mira, si se puede apreciar, este brinco aquí hacia la primera pluma de la trasala, lo traen muy marcado, el color es el color, si te fijas ese es el color, no cambia el color. Sí. Cuando, ajá. Entonces esas son características muy propias de desnarizaditas, las hembras, de la línea, ese es. Claro. Otra pregunta, ¿tú a tu línea le llegas a mezclar con alguna otra línea que llegues a traer? Sí, mira. ¿Cómo la conservas? Yo siempre meto dos palomas, siempre. Una o dos palomas por año, siempre, siempre. Una o dos palomas por año. Esas, vienen esas palomas, metí unos golden de con los hermanos Castañeda, excepcionales, palomos muy, muy buenos, pero los agarro para abrirlos con mi línea, pero no les sigo la línea a ellos. Se los sigo, si un hijo de ellos queda campeón, entra, pero no se lo regreso a ellos, se lo regreso a lo de nosotros. Por eso es que las líneas de nosotros llegué a traer musos de con My Name. El Limbor, teníamos Limbor buenísimos, tengo muy poquito Limbor. ¿Cuántos tendremos? ¿Unos 6? ¿8? No llega, ¿verdad? No llega, y te estoy hablando de una pareja aquí, una pareja de Limbor con 11 campeones. Entonces, pero no son más que para eso, más que para refrescar, saber que sí hay líneas muy buenas donde quiera las hay, pero no para seguirles. ¿Por qué? Decidí que desde hace muchos años que llegaban líneas, llegué a meter palomas muy buenas y seguían dominando ellos. Entonces dije, no me voy por ningún lado más que con este. Y a la fecha, todavía siguen dominando, ¿no? Aquí tenemos unos monstruos en 800, 900 para volar y tuvimos la dicha de ganarles. No con una paloma, con varias que se metieron en la punta. Entonces, nuestras palomas tienen lo que se requiere para seguir compitiendo con esas personas. En un alto nivel. En un alto nivel. Bueno.
Tú mencionaste el buzo, ¿te refieres a Mussolini? Mussolini, así es. ¿Esos de dónde los adquiriste? De Conmaine, directos de Conmaine. De Estados Unidos. Ajá, de Estados Unidos. Bueno, es para que bueno, tengamos información sobre eso. ¿Nos podrías enseñar tu palomar de vuelo? ¿No? Sí, cómo no. Que veas, claro. los amigos vean desde las instalaciones. Sí, sí, claro. Tal vez estos no sean los lujosos, los palomares lujosos que la gente esperaría ver en un palomazo, pero sí te puedo decir que son muy funcionales, mucho, mucho, muy funcionales. Estos palomares, este tipo de palomares tenemos, ¿cuánto tenemos trabajando este tipo de palomares? Desde que estábamos, era 22, 23 años, con este mismo estilo de palomar, con este, no hemos cambiado. Me empezó a ir bien y no hemos cambiado su asoleadero, su pasillo, su puerta, corrediza. ¿No tienes estos aquí? Su puerta corrediza, se puede hacer un solo palomar, los cinco se pueden hacer un solo palomar con esta puerta de ahí del medio. Si está lloviendo, les puse puerta por allá en medio para que los palomos estén dentro de los palomares todos juntos sin, antes de que lleguen las competencias, poder tenerlos juntos sin necesidad de dividir palomares. El doble pasillo sirve bastante, aunque parece que no, pero sirve bastante porque te deja trabajar los animales independientes y tú puedes seguir trabajando aquí cuando llegan, cuando están bañando, cuando estás aclimatando. Entonces nos ha dado mucha funcionalidad este tipo de palomares. De hecho, alguna vez allá también, igual en la Ciudad de México, me comentó, dice, voy, el palomar no tiene por qué ser lujoso, la paloma no sabe de lujos. Dice, lo que es muy importante es que sea funcional, que la paloma esté a gusto en su palomar, que se sienta bien y que, bueno, y que también el colombófilo se le preste para poder estar trabajando dentro de ella. Ya para casi finalizar el video, ¿quisieras darles algún aporte más a los colombófilos? Algo que, aparte de lo que ya les mencionaste. Sí, mira, voy a aportar algo que ojalá y les sirva. A las personas que quieran volar velocidad, nosotros duramos, acabamos de decir hace rato, no sé, 6, 7 años ganando la velocidad. Y a final de cuentas la acabamos de ganar en el 2017, ganamos en la Unión, ganamos velocidad, medio fondo, la ruta contra 14 mil y tantas palomas. O sea, nos sigue dando resultado el sistema. Yo les voy a pasar un sistema que espero de veras que la gente lo entienda, que si no le puedo contestar a toda la gente sobre el sistema en las redes sociales, porque cuando paso un tic me hablan bastante y no puedo contestarles a todos, y no es porque no quiera, sino porque entre mis ocupaciones y esto, no lo puedo hacer, pero les voy a pasar muy, muy buenas bases y espero que les sirva para un sistema de velocidad. Que los agarren 8 semanas antes, 8 semanas antes los palomos, los agarran empezándolos a soltar 10 minutos, 15, 20, 25, paulatinamente la primera semana. La segunda semana, estamos hablando de la séptima semana previo al primer concurso, les aumenten, conforme vayan, no forcen al animal, que lo dejen ser él hasta que se empiece a agarrar solo, para que el palomo empiece a volar de media hora a 45 minutos, que a finales de la segunda semana ya deben de volar los 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde. Empezamos a dar carretera. Se empieza a dar carretera martes, miércoles, jueves y viernes. Empezamos con la carretera el martes de 70 kilómetros, tal vez menos, tal vez 50 kilómetros, porque el miércoles les metemos 80, entonces para que no sea casi lo mismo. El jueves, que es el carreterazo largo, deben de volar más o menos unos 100 kilómetros. Y el viernes regresamos al 50. Eso es lo que deben de hacer hasta previo, una semana antes del concurso. Una semana antes del concurso, siempre manéjenlos con 15 gramos. Siempre con 15 gramos. 15 gramos en la mañana, 15 gramos en la tarde. Ojo, ojo. Si ustedes dan un carreterazo y el carreterazo estaba programado para 50 minutos y los palomos hicieron 2 horas, no puedes darles 15 gramos porque el palomo lo vas a tronar. Requiere más, pero solamente ese día. Debes de tener una proporción, tú conociendo tus animales,
cuánto desgaste tuvo y cuánto y cómo se lo vas a recuperar. Se lo recupero con cártamo y milo. Con eso se los recupero el desgaste que traigan de mano con la fórmula. Los productos, eso sí se los puedo decir, los productos todos son buenos, de verdad, créanmelo, todos son buenos, pero agárrense un horario, y un producto ahorita hay productos que te dicen que dar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo está, entonces no hay hilo negro. 15 gramos, el día que manden al concurso, la semana previa, el día que manden al concurso, el viernes en la tarde, den a llenar comida. Den a llenar, y el sábado ya no den nada, así, valor de verdad. No puedes pasar más de 280 kilómetros, nada más, no puedes. Entonces, solamente eso es un sistema, ¿qué duda te puede causar ahorita a ti? Te lo digo porque no voy a poder contestarles en la red. ¿Del sistema qué dudas tuviste al yo explicar? No, para mí fue muy claro, de hecho sí, fue muy claro. Mi duda era eso, ¿hasta qué distancia? Es lo que tengo que preguntar. ¿Hasta qué distancia lo tengo que dejar sin comer? Porque luego a veces hay vuelos que se pueden medio fuertes, y si el palomo no lo había comido, pero como es 280, pues yo creo que no debe haber tanto problema. Ya cuando pasas de esa distancia, ¿qué se hace? Ya les comentas tu pastura, les tienes que comentar porque, ahora, mira, aquí es una pregunta, vamos a ir a 350 que viene más o menos el brinco, si el palomo voló un 280 muy liviano, pues no lo vas a manejar, pues no le vas a dar la misma pastura que si hubiera venido de un vuelo de 280 a 1100, entonces no lo vas a manejar igual, ahí es cuando alguien, una persona, te dice, oye, te llevas la paloma y te llevas el sistema, pero no te llevas el mono, Entonces, es un complemento de nuestra pasión, de saber lo de las palomas. ¿Sí me entiendes? O sea, no es porque yo vi la entrevista de Santa María y así como los vieron la entrevista son muy honestos, son muy transparentes. Y ellos dicen, es que el sistema te dice, no saques el jueves en la tarde, pero si la paloma te lo pide, dalo. Si tú me estás diciendo, quedo ya 350, si viene un vuelo normal, te meto 2 gramos nada más, porque es un vuelo normal, no traen desgaste los vuelos anteriores, los otros tres, pero si traen desgaste, un palomero que ya es profesional, es obvio, eso es para los turistas, no les voy a dar consejo a un profesional porque lo saben, pero la gente que quiere aprender, tú dices, bueno, tenemos 3 vuelos de velocidad que se pusieron duros porque en Pichones llueve, porque todavía estamos en temporada de lluvia y se puso duro, bueno, pues entonces dale más pastura porque hay que recuperar ese desgaste que traen. Y ahí es donde entra la pasión de los palomeros tuya, de Enrique, de agarrar nuestro animal y sentirlo. Claro, cómo evoluciona, cómo si tú le diste de más pastura, lo vas a empezar, que es que se empezó a encaspar, dices, no, espérate, no te quería así, te quería nomás que te recuperaras, pero no quiero que te pases, nomás quiero que te levantes lo que ocupas. Ahí es donde creo que cada palomero, el que palomero, se lo va a ir descubriendo, si no es un secreto, lo vas a ir descubriendo agarrando tus palomas, viendo tus palomas. A mí me agrada la forma que lo platica. De esa forma tan apasionada, ¿no? O sea, lo estás platicando, pero aparte lo estás transmitiendo. Entonces eso para mí es sí muy importante porque yo también por dentro lo llevo. Yo creo que cualquiera de los palomófilos que estamos en este medio, llevamos una pasión muy grande, ¿no? Y el compartir con nosotros, pues eso lo hace todavía más bello, ¿no? Pues bueno, yo no tengo más que agradecerte de parte de Omar García, que es el camarógrafo, de José Guilherme, que es el que estamos llevando ahorita a cabo la entrevista, pues que tú te hayas, nos hayas dado un tiempo para poder llevar a cabo esto, y qué bueno que a la gente le pueda servir de alguna manera, ¿no? Y que realmente tomen en serio estos consejos que me estás dando, porque luego a veces la gente diga, no me estás diciendo lo que es. Bueno, cada quien que lo tome como mejor le convenga, y bueno, yo te agradezco que tú seas sincero, y aparte seas generoso, porque no cualquiera lo hace. Mira, lo que sí te voy a decir, ¿no? Que la gente que no le ha ido bien en velocidad y haga esto, va a mejorar. Si no gana, va a mejorar. Que en un ancho, eso sí te lo puedo decir. ¿Tú qué me puedes decir? Claro, para nosotros la verdad es sistemática. Es nada más pues sí, seguir este sistemita al pie de la letra y
explicar todos los detallitos y van a dar un brinquito para adelante. Muchas gracias. Yo lo que quisiera es que antes de que te demos por finalizado el video, ustedes se despidan con los camaradas que nos siguen desde el canal de, del Camino de la Colombofobia. Bueno, mira, yo voy a agregar algo, si me lo permites. Claro. A los que nos ven, vayan a ver este video. Enrique es parte de estos éxitos a la par del Palomar de Lalo Fernández Purvita. No es menos ni un centímetro ni más, un centímetro. Somos un, lo quiero decir textualmente porque de repente tú conoces el medio, la gente lo conocemos y bueno, lo quiero hacer público como y transparente como el sistema. Le quiero dar las gracias a Enrique por ser parte de esto y que Dios nos siga socorriendo. Gracias, gracias a ustedes, que vinieron y nos dieron la oportunidad de presentar nuestros juguetes, estos palomos que nos emocionan, que me apasionan y por el espacio que me das. Gracias. También muchas gracias por darnos este espacio. Pues mostrarles un poquito de lo que es la Mitique y estamos a ustedes. Espero reciban los consejos que con todo el gusto y honestidad se les da. Bueno, yo no tengo más que despedirme una vez más en este otro capítulo del Camino de la Colombofilia. Ya saben, abrazos a los camaradas y un besote a las chicas.